sus ojos. El insomnio, como una brisa, entró por la ventana. El suburbio parece estar en llamas. Y bajo el amparo de una ranfañosa luna, el desvelo se acuna entre los sueños perdidos y el eco profundo de los fieros ladridos. Podemos presentar las dos variaciones, las dos versiones de la misma canción, y en realidad vos las vas a sentir como una canción completamente diferente, el formato acústico al formato eléctrico. Tocar el ensayo, la cosa nueva, el tema nuevo, sacamos algo lindo, otra vez nuevo, un disco nuevo. Esos son motores, ¿sí? que van llevándote a decir, vamos, no aflojemos, metámosle. Quizás así lo quiso el destino. La tía en su mano rojo. Es un camino muy largo que estamos empezando hace poco tiempo. Así que no, nos queda todavía mucha ruta por seguir girando. El corazón. Levantándose de la mesa aquella que le escuchó ahogada sus penas, se le detuvo el reloj, salió a paso de mareado y cegado por el ingrato dolor, los zapatos rotos y en la sabiola, las viejas calles de Macondo, y con un suspiro bien hondo, recordó aquella diáfana mirada. Ese cuartucho que comparte con la humedad, la agobiaba la idea de tener tanta libertad. En eso cerró los ojos y preso del desvelo le tiritó el alma por ser un mamarracho en celos, por no tener más crema que la miel de aquella ingrata mujer. Porque tanta pena,
creciendo como una flor de arrabal. Se paró y se miró en ese espejo roto que se encontraba en ese baño sucio de pensión. Y al verse las ojeras negras, negras como su porvenir, gritó, gritó, frenético: decime vos, che, decime vos, ¿por qué? ¿Por qué tanta pena? Bien, contanos un poquito cómo se forma la tropilla Rea. Bueno, la tropilla se forma hace menos 4 años atrás. Empezó como, casi como un proyecto solista. Tenía un manojo de canciones. Yo andaba tocando solo por Mendoza. De repente dije, cansado de andar solitario con la armónica, la guitarrita tipo Dylan, empecé a decir, bueno, a ver, que vayan tomando un poquito más de fuerza los temas, ¿no? Entonces buscamos un cajón, cayó el bajo, y los primeros toques fueron acústicos, ¿sí? Una leve producción musical, era muy hablado, recitaba mucho y largaba los temas. Después entró una guitarra eléctrica y estaba aún el cajón. Y ya el tema eléctrico era como que a los temas lo impulsaba un poquito más, como siendo un poquito más de fuerza. We'll be right back.
siempre en mi vida de contrabando tuve un amor, un soporte al dolor. Y perdí tanto por el temor que me empapé con el ron de la risa y fui tan feliz que mi carcajada hizo triste el cristal, el cristal del cali. Se aprende al caminar y ya verás el que llora mamá y el que afana es un gil. Y cuando cae la noche, cuando cae la noche y se apaga la luz, cenizas van respirando densa brisa. ¿Y cómo llegaste a la tropilla? Llego a la tropilla Rea por un amigo que se llama Gonzalo. En su momento él vivía acá, pero desde San Rafael. Él me incluye en la banda, que justo estaba necesitando otra guitarra porque iban a presentar dentro de la tropilla un plan más rockero, porque antes era acústico. Y ahí caigo. Después Gonza, cuando terminamos de grabar el disco, Gonza se vuelve a San Rafael justo en ese mismo momento y ahí entra Jonah, que es el otro guitarrista. O sea, sos parte de la historia del cruce de lo acústico a lo rockero de la banda que contaba antes. Exactamente, de cranear los temas, de empezar a darle otro cuerpo, otra forma a las canciones nuevas, vistos de otro punto de vista que es el rock. Y es distinto si te hubiera pasado haber estado en la banda desde la parte acústica a pasar la rockera o estar como empezaste vos, que empezaste como desde la nueva etapa. ¿Cómo fue esa experiencia de ese cambio para vos, que en realidad no fue tan cambio? Y en realidad yo llegué con gran parte de las canciones no listas, no terminadas, pero ya estaban craneadas casi en su totalidad. Más que nada llegué a hacer arreglos, decir, bueno, proponer cosas, decir esto sí, esto no, estaría bueno que hagamos este corte o cositas así. No llegué a la parte de composición en sí, en la que se creó una nueva canción, porque si bien las canciones son las mismas, por ahí te cambia el formato, o al tener el formato nuevo, ya le das otro cuerpo, otra perspectiva y otra mirada y otra vida misma a la misma canción. Podemos presentar las dos variaciones, las dos versiones de la misma canción, y en realidad vos las vas a sentir como una canción completamente diferente, el formato acústico al formato eléctrico. Pero vos te sentís más cómodo en la parte más rockera. Me siento más cómodo en la parte más rockera, sí. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Y vos, Fino, cómo comenzaste con la música, con este bicho? Más o menos a los 14 años, me regaló el bajo mi viejo, era bajista él, en sus tiempos. También mamando música de pendejo, los Beatles, Creedence, un montón de cosas. Ahí empecé a tocar el bajo en Nomad, la primera banda que tuve. Seguí mucho tiempo con esa banda, tocando el bajo, después pasé un rato con la batería. Pasé a otra banda con el bajo y bueno, entré a la tropilla cuando era muy acústico todo, estaba solamente Dante, un cajón. Y bueno, violín tenían también. Había un violín, sí, de vez en cuando, invitado también. Y bueno, de ahí empecé yo con el bajo. Cielo nublado, reptar despacito y al destino tentar, las calles se vuelven gris. El cuervo herido sueña con volar y todo sigue igual. Arden las naves bajo el umbral y todo sigue igual. Para mí es un día, es normal.
igual. Las gigantas salen cuando el sol se apaga. Aparecen los aullidos cuando cae la luna. Las gárgolas abren sus duros ojos. Empiezan a volar sobre la ciudad. El mandinga me hace ecos en las calles. Se viste de negro mi piel soledad. Y todo sigue igual. Parten las naves bajo el umbral. Y todo sigue igual. Para mí es una noche. Brasil, saco viejo, adorno mi solapa con una flor de cabaret. Mesa rayada, musa de mi entierro, una lady se acerca y empieza a hablar. Para mí es una madrugada, es normal. Nunca me arrepiento aunque ande medio reino. Soy bicho de la noche, mi poeta del reproche. Soy una canción que anda por los callejones, pidiendo sentimientos, tatuando corazones. Arranco de mi pecho el dolor con sus desechos. Amantes de Matina y este cuore en la ruina. Siento chumbar los perros en la esquina, bajo la farola longas de luces mortecinas. Mi plaza en el rincón, soy un sucio bandoneón. Una guitarra que escatima y una nota que lastima. Aunque lo aclares, siempre te abrumo. Volando bajo el agua, naufragando sobre el luz. Dante, último corte. Último corte. Un corte de la cara. Ahora empieza el corte. El último corte, entrevista, toma dos. La Tropilla Rea está caracterizada por tener líricas arrabaleras. Sobre todo en Mendoza es algo totalmente atípico porque estamos lejos de la ciudad que lleva la bandera del arrabal. Sí. ¿Cómo llegás a ese instrumento de alguna forma? ¿Cómo llego? Mira, de muy pibe, te estoy hablando de 5 años, ¿eh? Hace mucho. Yo iba a visitar a mi tío, él le gustaba cocinar mucho. Entonces, en esas horas de cocina, él tenía una radio vetusta, AM, y siempre escuchaba el polaco Goyeneche. Entonces era estar ahí, escuchando. Y aunque uno no quisiera, se va filtrando eso de a poco, ¿no? ¿Qué edad tenías vos ahí? 5 años más o menos, 5 o 6 años más o menos. Eso te va filtrando de a poquito, ¿no? Se te va metiendo adentro, aunque uno después aunque no lo salgas a cantar, ¿no? Ni siquiera te daría, pero se metió y se quedó ahí adentro. Cuando
Somos un lutre que entre cigarrillos y esa puta aspereza. Ella va a retiro a tomarse el tren. Callejas cansadas y bajo una farola, desnuda y desalmada, dejó su pasado que ella tanto acuna, porque sabe que esta noche que se viene prolijo la cascada mientras ese brandy en la mesa se calentaba. Los bravucones a grito la corea. El tango siempre te espera, en algún momento de tu vida lo vas a terminar escuchando. A mí me tocó de pibe, ¿sí? De adolescente. Claro, probablemente tus compañeros o amigos no escuchaban tango. No. Pero tal vez sí, en el rock nacional se hallan algunas palabras de que del lunfardo. Entonces por ahí viste, te pica ese bichito de la curiosidad y decís, che, ¿qué dijo tal persona? ¿Por qué dijo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa merza? ¿Qué significa pachicha? ¿Entendés? Ay, encontrás que es un idioma, es una jerga, ¿no? Es un lunfardo que tiene su diccionario, ¿entendés? Ahí fue que del tango pasé al diccionario para empaparme un poco mejor y saber usar las palabras y empezar a hacer poesía y canciones que tengan el lunfardo bien usado. En los comienzos recuerdo que la banda se llamaba Dante y la Tropilla Rea, a pasar a la Tropilla Rea. Sí.
¿Eso le dio más carácter de banda a ustedes, acompañando a Dante, que es el abanderado de una forma de esto? ¿Cómo fue ese proceso también para ustedes como grupo? Sí, eso en realidad ya se terminó de gestar cuando yo ya estaba dentro de la banda. Fue un momento en el que ya teníamos un funcionamiento de banda, que fue lo que le planteamos a Dante. Teníamos un funcionamiento de banda y ya no era como Dante solista. Si bien él es el que escribe y hace la letra y música de las canciones, teníamos un funcionamiento general, como que estaban todos los engranajes listos y funcionando de determinada manera, que ya era, tiraba más para el lado de banda. Y en realidad no fue más que nada cambiar el nombre, porque el funcionamiento ya estaba. Entonces, en un ensayo propusimos sacar el nombre de Dante, y el cual Dante, una actitud muy generosa, dijo que sí, automáticamente, sin ningún problema, sin nada, y bueno, y ahí ya pasamos a hacer específicamente la Tropilla Rea. Ahora que el invierno gruñe en los huesos y de mi boca se exilian los besos, ahora que pago alquiler en la pensión de los presos, me acuerdo cuando te decía al oído tantas mentiras que no había sido, mientras le arrancaba el vestido a mi Buenos Aires querido. Solo buscaba respuestas en el viento. Y gira, 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 corazón sin salida, y otra vez perdonando al destino me equivoqué. Y gira, 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 pasé por la avenida la vejez, me escondí bajo la sombra. Y un por qué, por qué, por qué, por qué. De la vida, y si me aferré a las bebidas fue porque allí encontraba la salida. Noche de insomnio, ladrido de perro, tanta fiebre en el alma, tanto vino de entierro que vi arder mi pasado desde el cerro. Solo buscaba respuestas en el viento. Y gira, 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 corazón sin salida, y otra vez perdonando al destino me equivoqué. Y gira, 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 pasé por la avenida la vejez, me escondí bajo la sombra. Y un por qué, por qué, por qué. Gira, 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 me escondí bajo la sombra. Quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, gira y gira. Verás que todo es mentira, verás que ya nada es amor, gira y gira. Aunque te quiebre la vida, aunque
Con todo este bagaje histórico y lleno de contenido, ¿qué es lo que busca La Tropilla dar como banda? Mirá, como banda, y como toda banda, que tenga algún eco, por supuesto. Poder que las canciones y que la banda pueda llegar a un buen puerto. Creo que es lo que buscan todas las bandas en sí. Después, mensaje de por medio. No sé si hay tanto mensaje de algo. Hay historias, hay, qué sé yo, poesía. Pero creo que lo que alcanzamos es poder llegar a un buen puerto con la banda. Es difícil. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Es cuestión de saber manejarlo, de saber dar cada paso, dónde apuntás. Eso es esencial, decir, che, estamos apuntando allá. Profesionalismo, ensayos, saber dónde tocar, saber despegarse. Todas esas cositas, ¿no? Que decís, bueno, publicidad, buen material, no esconderse en las canciones, sino también dar un repertorio amplio de las cosas, un repertorio con colores también. O sea, en el cual digas, bueno, podemos llegar a una radio, podemos llegar un poquito más allá, podemos llegar a la gente. Sí. We'll be right back.
Yo grabo, Mati está grabando. Siempre quise hacer acción. El último acorde de entrevista, toma 3. Todo esto también me surge la pregunta de por qué elegís el camino de la música. Dentro de todas las artes que manifestaste que haces, ¿por qué el camino de la música? Porque en realidad me eligió. O sea, lo hago porque por necesidad. Es una necesidad en realidad hacerlo. No lo hago y entra como una desesperación. Como en todo lo que hago, me desespero por pintar y lo hago, pinto. Me desespero por escribir, escribo. Me desespero por componer, compongo. Y todo eso tiene que tener un puerto también. Decir, bueno, ¿para qué lo hacemos? Y bueno, musicalmente armemos una banda, toquemos. Es una necesidad. Es el tocar, es el componer, el llegar a un lugar y que la gente reciba lo que haces. El aplauso es fundamental. Y eso, tocar, el ensayo, la cosa nueva, el tema nuevo, sacamos algo lindo, otra vez nuevo, un disco nuevo. Esos son motores, ¿sí? Que van llevándote a decir, vamos, no aflojemos, metámosle. Aturdiéndome.
de arrepentimiento y no miento cuando digo que lo siento, que lo siento, que lo siento, que lo siento, lo siento, que lo siento, lo siento. ¿Cuál es el camino que ustedes pretenden transitar con la Tropilla Rea, en este caso, de una manera individual, y cuál sienten que es el del grupo? Te cedo la palabra. Como grupo creo que todos tiramos para el mismo lado. Lograr lo máximo que se pueda. Vivir de esto. Vivir de esto sería lo que todos deseamos. Cada uno tiene sus trabajos, sus obligaciones. Siempre nos damos el tiempo necesario para estar en la banda. Hoy es mucho más obligado eso, porque hemos logrado ensayar muchísimo más de lo que veníamos ensayando, tocar mucho más de lo que veníamos tocando, conseguir toques importantes, que eso está buenísimo porque nos motiva un montón. Pero creo que todos vamos para el mismo lado. Individual, creo que siempre pensé como equipo. La verdad que hay que cranear muchas cosas, mucho laburo. Lograr a ese sueño que queremos es un camino muy largo, que estamos empezando hace poco tiempo. Así que no, nos queda todavía mucha ruta por seguir girando. Cuando caminaba por las calles, el hambre y el silencio afilaban intuiciones y la inspiración en la boca calle nutría con cicuta los versos de mis canciones. Tronaba la madrugada, las ganas de vivir.
ventana cerrada, las doncellas dormidas, la marihuana mala y los suicidas, los palos de la cana, las agujas con sida, una herida abierta de una llave genocida, el tabaco, la botella, la muñeca perdida, el negocio de la pala, la puta de la esquina, la mafia policial. ¿Qué es lo que se encuentra la gente cuando escucha La Tropilla? ¿En un disco o en vivo? ¿Qué se encuentra? Se encuentra con una banda, un grupo que tiene mucho power encima, que tiene mucha visión musical, que se encuentra con tal vez un contenido lírico interesante, se encuentra con colores barriales y de repente también puedo decirte que hallo incluso todas las estaciones, por ejemplo en el disco que sacamos, Noche de Ladrido, yo encuentro todas las estaciones, hay un invierno, hay un otoño, hay un verano y una primavera, o sea, se ven todos los colores, o sea, es amplio. O sea, hay como para varios gustos, temas muy fuertes, tranquilos, raros. Y eso fluye. Fluye. Y anoche que se desliza dándole lugar a la madrugada, por la ventana entró una nueva brisa, hay migajas de sueños en la almohada. Buen día, mi alma surcida, la mañana bosteza al despertar, el tráfico acechó la avenida, el sol con los cables se van a enredar, se alargan las sombras, como flores creciendo en un rincón, se extiende una alfombra de luz dorada en el balcón. Buen día. Sonrisa aterrizó en mi cara, estar solo no me molestó, no, qué bien la pasaremos hoy, qué bien la pasaremos. ¿Qué les transmite? Y bueno, eso queremos conocer de ustedes. Ganas de tocar otro tema, ganas de tocar otro tema. Y también, bueno, pensar en lo que viene enseguida, que también está bueno, el asado, el festejo de todo lo lindo que acaba de pasar. Sí, más. Es más. Todo el tiempo es querer más. O sea, no puede ser nunca el último acorde. Nunca puede haber un último acorde. La verdad que terminamos de tocar, queremos más.
nunca nos queremos despedir, pero bueno, obviamente hay que hacerlo en algún momento arriba del escenario, pero creo que nos motiva a seguir todo el tiempo. En la sala, en el ensayo, grabando, en vivo, todo el tiempo no podemos decir esto fue lo último. Y eso creo que nos motiva un montonazo a seguir adelante siempre. Vendía las botellas vacías y al silencio que flota en la habitación. Recuerdo esas palabras que decías, no te olvides nunca del corazón. Buen día, los libros sobre la mesa, Mallarmé y la Garie de Chagall, al jazmín de lluvia y a las promesas que habitan en la foto del viejo hogar. Se abre despacio un capullo de papel. Es mi palacio, esta torre de Babel. Buen día, grité, y un eco me contestó. Una sonrisa aterrizó en mi cara, estar solo no me molestó. No, qué bien la pasaremos hoy. Qué bien la pasaremos. Me suena un nos volveremos a ver, o un hasta pronto. Qué lindo es despertar así. Qué lindo es despertarme así. Restauré la paciencia, regué con tinta el corazón. Me sumergí en la ausencia, ya no hay pena, ya no hay dolor. Buen día, grité, y un eco me contestó. Una sonrisa aterrizó en mi cara, estar solo no me molestó.